Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a comenzar. Entonces, vamos a dar inicio al tercer y último parcial. Pues en este parcial lo que vamos a estudiar son prácticamente ecuaciones diferenciales orientadas a el movimiento de ondas. Y vamos a estudiarlas con el objetivo de analizar los métodos numéricos y las condiciones que tienen que cumplir métodos numéricos para poderlas representar adecuadamente. Entonces, dentro de ese estudio de ecuaciones orientadas hacia las ondas. Primero vamos a empezar estudiando en el capítulo 4, capítulo bastante corto, acerca de la ecuación de advección. La cual pues es la siguiente, es una ecuación de primer orden, una ecuación diferencial parcial. Y la que vamos a estudiar es esta. Esto para X no está acotada y T es mayor estrictamente que 0 y U de X, 0 es igual a G de X. Para X igualmente no acotada. Entonces, esta es la ecuación que nos interesa. Y pues bien, entonces, aquí hay una cosita más que decir y es que vamos a estar considerando que la A es mayor que cero, o sea, constante mayor que cero. Bien. Entonces, esta ecuación se puede resolver muy sencillamente con el método de las características, el cual fue estudiado en ecuaciones diferenciales parciales, y pues podemos llegar a la solución u de x, t igual a g de x menos a por t. Entonces, esta sería la solución de la ecuación diferencial de arriba, la cual pues tiene un, si nosotros la analizamos como tal, es como si la gráfica inicial se fuese moviendo a través de del tiempo. Y eso se puede observar cuando visualizamos para tiempos fijos, es decir, dejando t constante, trazamos la gráfica, que sería una gráfica de una función que depende de x, y lo que podemos observar a medida vamos moviendo el tiempo hacia adelante es la figura inicial de la condición inicial que se va moviendo en una dirección. Para verlo más claramente, pues voy a mostrar un video de unos pocos segundos, donde se muestra ese comportamiento. ¿Sí? Entonces, pongo aquí, pero lo quito de pantalla completa. ¿Sí? Correcto. En lo anterior nos daban en la que estudiamos en el capítulo anterior de la ecuación del calor, nosotros nos daban las condiciones de frontera, cosa que aquí no la tenemos y también va a ser de particular importancia. Entonces, ok, aquí están viendo actualmente solamente la gráfica de la función para a igual a 1 y esta es solamente la condición inicial. Es decir, esta es con tiempo t igual a 0. Y cuando dejamos correr el tiempo, pues lo que se va observando es este patrón. Como pueden ver, es la misma condición inicial moviéndose en dirección hacia la derecha, en este caso. La dirección hacia la derecha es porque tomamos el A positivo. Si el A fuese negativo, pues esta figura de la condición inicial se movería en su lugar hacia la izquierda, siguiendo más bien un sentido más o menos así.
Solo que ahí la condición inicial, pues, sería más bien una condición final, pero siendo técnicos, ¿verdad? Pero en sí, para positivo se mueve en esta dirección, para negativo en la otra. No se interesa solamente la parte positiva, porque para el negativo pues es un análisis muy similar, pero sí vamos a centrar nuestro estudio en este caso. Entonces, así debe de verse la solución exacta. ¿Por qué analizamos la solución exacta? Para saber lo que tiene que ocurrir o el comportamiento que tienen que tener nuestras soluciones aproximadas. ¿Ok? Correcto, esta solución no tiene, o esta ecuación no tiene condiciones de frontera, porque simple y sencillamente el dominio es para todo x. Pero vamos a tener que colocarle condiciones de fronteras numéricas para poderlo graficar, porque si no, pues no podemos encajar esto entre 0 y 10, porque en sí la solución se extiende hasta menos infinito y hasta más infinito. Entonces, la ecuación no tiene condiciones de frontera, pero numéricamente se las vamos a dar para poderlo graficar. Ok, entonces, hacemos aquí nuestra pizarra. Ya que comprendemos cómo es la solución, pues vamos a proceder a analizar unos métodos. Entonces, vamos a ver. Ah, ok. Pero antes de eso, hay una cosita que es necesario puntualizar aquí, y es que pueden ustedes observar aquí que si queremos conocer u de x, t, únicamente necesitamos u de x menos at, 0, que eso es igual a g de x menos at. Entonces, si esto lo ponemos en una especie de plano, en el eje t y x, entonces si yo quiero conocer la función en este punto del dominio x, t, entonces va a depender en sí la forma del número que sea A, la constante que represente, pero básicamente, a ver, prácticamente solamente necesito este punto de aquí, que es el punto X menos AT, 0. Entonces, en este caso, este punto de aquí, para este punto se le conoce como dominio de dependencia. Y este dominio de dependencia lo vamos a tener que tener lo vamos a tener que tomar en cuenta, porque van a haber diferentes dominios de dependencia. Este es el dominio de dependencia de la ecuación exacta. Vamos a tener un dominio de dependencia numérico. Y también vamos a tener la misma situación cuando analicemos la ecuación de la onda en el capítulo 5. Así que solo va a ser diferente, pero tenemos que tener en mente los dos conceptos de dominio de dependencia y dominio de dependencia numérica, del cual ya les voy a comentar en un luego de ver los esquemas y un ejemplo. Entonces, vamos a ver. Luego de tener el dominio de dependencia, la cuestión es lo que me estaban comentando de las condiciones de frontera. Necesitaremos acotar la solución entre X, L, que sería la parte izquierda, y X, R, que sería el extremo derecho, para obtener una solución numérica.
Y similarmente tenemos que acotar T, solo que ya tenemos acotado inferiormente. Similarmente, T estaría entre un valor entre 0 y una constante T mayúscula. Al momento de iniciar la simulación, o es decir, el momento de obtener la solución, debemos especificar quiénes van a ser nuestros límites espaciales y nuestro límite temporal. Ok. Entonces, eso es como un resumen ultra rápido de la sección 4.1, sin la parte de la ecuación de la método de las características que fue estudiado en ecuaciones diferenciales parciales. Y pues entonces, empezamos a analizar algunos métodos de primer orden. Estos se llaman métodos de primer orden porque los que vamos a estudiar son los dos métodos cuyo término de truncamiento es de orden 1. Es decir, van a aparecer términos ODH y términos ODK, pero no van a aparecer términos ODH cuadrado ni ODK cuadrado, ni exponentes más grandes. Por eso son de primer orden. Entonces, como ya estamos acostumbrados a la serie de pasos, pues en este caso no lo vamos a enumerar. Simplemente sabemos que si nuestros. Entonces, lo que sabemos es que X está acotado entre XL y XR. Entonces, la discretización en el eje X sería construir una serie de nodos XJ, donde XJ sea XL más. Bueno, aquí el X lo estamos indizando con la letra I. Y por H, donde, a ver, I va desde 0 hasta N más 1, y H sería XR menos XL entre N más 1. Y si la variable T está acotada entre 0 y el límite superior T mayúscula, entonces la discretización en ese eje va a ser TJ igual a 0 más J por K, donde J va desde 0 hasta M, y pues el K estaría dado por T sobre M, igual que antes. Entonces, esta es la discretización de nuestros ejes. Luego, evaluamos en la condición, en la ecuación diferencial. En la ecuación diferencial. Y nos quedaría la parcial respecto a T, evaluada en XY y TJ, más la constante A por la parcial respecto a X, evaluada en XY y TJ. Igual a cero, porque en este caso estamos tomando el caso homogéneo. Si nosotros utilizáramos una ecuación de advección no homogénea, pues solo habría que ir replicando todos los pasos, incluyendo el término de f de x, t, que seguramente aparecería aquí. Pero entonces, en este caso, pues vamos a desarrollar el caso homogéneo. Ok. Entonces, ¿qué toca ahora? Según nuestra experiencia deduciendo métodos numéricos, toca aproximar la derivada con respecto a t y con respecto a x mediante técnicas de aproximación de derivada. Entonces, a partir de ahí, vamos a tener dos esquemas o dos métodos que vamos a analizar y vamos a contrastar entre sí. Hay más, claro, y lo vamos a ver después, seguramente en la clase de mañana, pero para hoy vamos a analizar dos métodos. Entonces, estudiamos dos métodos. De estos métodos que vamos a ver, no encontré una traducción satisfactoria para mí. Entonces, vamos a usar el nombre en inglés, tal cual. Entonces, tenemos el método Upwind.
el cual consiste en utilizar una fórmula de diferencias hacia adelante en tiempo y hacia atrás en espacio. Entonces, fórmula en diferencias hacia adelante en la derivada temporal, o sea, con respecto a t. Y fórmula en diferencias hacia atrás en la derivada espacial. Entonces, eso lo que nos va a dejar es u en x y y t sub j más 1 menos u en x y t sub j, todo esto entre k. Esta es la fórmula de diferencias hacia adelante para la primera derivada y algo similar para la derivada espacial. Solo que aquí, como es hacia atrás, entonces es x y tj menos u en x y menos 1 como tj. Y pues la diferencia sería h. Esto más los errores de truncamiento correspondientes a cada una de las derivadas, los cuales serían o de h y o de k. El o de h saldría por este término, el o de k saldría por este término de aquí, y sería igual a 0. Donde tau sub i j es un término o de h más un término o de k. Entonces, visto el método como tal, sin hacerle ningún cambio, pues podemos ver el stencil. Y pues tendríamos tiempos t sub j y t sub j más 1. Y coordenadas espaciales x y x y menos 1. Estos solo son dos así. X y x y menos 1. ¿Cuáles son los involucrados? Los involucrados son i, tj más 1, y j más 1, este, y j ya está, y menos 1 j. Entonces, los de la línea superior los usamos como desconocidos, suponiendo conocidos los de abajo. Entonces, conocemos estos. Y queremos encontrar este de arriba. Por lo tanto, el método es explícito, es la primera conclusión. Puesto que solamente utilizamos un nodo de la parte desconocida, que es un paso adelante de todos los que ya sabemos. Ok. Y este stencil, ténganlo en mente porque aquí los stenciles, si la palabra cabe, son muy necesarios para determinar lo que había anteriormente como dominio de dependencia numérica. Ok, entonces, bueno, quitando el término de truncamiento, ese paso 4, ¿verdad? Si lo recuerdan, quitando el término de truncamiento. Y haciendo lambda, en este caso igual a h, perdón, a a por k sobre h. En este caso es porque estamos pasando a multiplicar la k de aquí. Entonces este a lo juntamos con esto, que por cierto este a multiplica toda la fracción, por si no había quedado claro. Ok. Ok, bien, entonces para aclararlo mejor, esta parte del stencil, para ver que sea explícito, únicamente nos fijamos en el tiempo de desconocido o en el tiempo donde la función es desconocida, que en todo caso se suele plantear como t sub j más 1 y hacia arriba.
Entonces, digamos aquí, en este caso, no es el hecho de que haya más desconocidos, perdón, que haya más conocidos que desconocidos, sino el hecho de que en el tiempo T sub J más 1, que es el que estamos buscando encontrar la solución, ahí solamente hay un valor en nuestro método, solamente hay un nodo en ese tiempo. Entonces, eso lo hace explícito. Si aquí ocupase este, por ejemplo, ya el método se volvería implícito por el hecho de que hay dos desconocidos en la misma ecuación. ¿Listo? Bien, entonces, que quitamos el error de truncamiento, hacemos este cambio para lambda, entonces el método quedaría. Quedaría, y ya también despejado de una vez, u sub i, como j más 1, igual a, quedaría 1 menos lambda, u sub i, coma j, más lambda, u sub i menos 1, coma j. ¿Ok? Que en este caso el i menos 1, coma j, aquí está negativo, pero como lo estoy pasando al lado derecho, por eso el cambio de signo, igualmente por eso cambio de signo el u sub i, coma j, el que tiene el término multiplicado por lambda debería estar negativo, y aquí lo está. Y el 1 que aparece es de este término, que pasa al otro lado. Entonces, ahí estamos bien. Y pues los límites de los índices para i debería de empezar en 1 y terminar en n. Y para j debería de empezar en 0 y terminar en m menos 1. Entonces, aquí solamente hay un pequeño problema técnico, y es que en este método, para poderlo aplicar, necesitamos conocer u sub 0, j. De hecho, es el primer paso, de hecho. Al momento de encontrar la función en todo el tiempo j más 1, lo primero que necesitamos es este. Pero este término es desconocido de primera mano porque, como el método, o mejor dicho, como la ecuación no tiene condiciones de frontera, este valor es desconocido. ¿Ok? Entonces, vamos a ver exactamente. Sí, porque. Sí, este lo necesitamos conocer porque, como pueden ustedes observar, los valores que vamos encontrando todo el tiempo son son los i, j más 1. Y como el i empieza en 1, entonces los empezamos a conocer desde i hasta n. Pero, de hecho, entonces es posible agregar hasta el n más 1 aquí, ¿verdad? Porque no tenemos problema en agregarlo. Porque la razón por la que estamos excluyendo el 0 de ser un valor posible para i es este término i menos 1, que dejaría un u sub menos 1 ahí. Pero el u sub n más 1 sí es perfectamente posible. Así que ese hay que incluirlo. Pero el i igual 0 no. Entonces estos valores los desconocemos en cada paso. Entonces esto ya vamos a seguir viendo en la medida avanzamos el contenido, cómo resolverlo. Pero es algo a tener en cuenta, que esto es algo con lo que hay que lidiar. Además, para no olvidarnos, la condición inicial, que es que u sub 0, a ver, no, el tiempo 0, u sub i, coma 0, esto es conocido y es g sub i, o sea, g de x y. Sea, esto se define así, g de x y. Entonces, esta parte es conocida, por esta no nos preocupamos, esta es la que hay que ponerle en mente. ¿Ok? Entonces, este es el método upwind.
Vamos a contrastarlo también con el otro método, que es el downwind. Y luego les voy a mostrar cómo resuelven estos métodos un problema en particular. Y a partir de eso vamos a decir, ok, vamos a intentar explicar los fenómenos que ocurren y a partir de ahí generar una teoría al respecto. El downwind es exactamente, sin embargo, en lugar de utilizar una fórmula de diferencias hacia adelante en la derivada, perdón, en la derivada espacial, en lugar de usar una diferencia hacia atrás en la derivada espacial, usa una diferencia hacia adelante. Esa es toda la diferencia. Entonces voy a decirlo así mejor para simplificar un poco. Esta la hacemos con una fórmula hacia adelante. Y esta también, fórmula hacia adelante. El anterior era fórmula hacia adelante para T y fórmula hacia atrás para X. Y aquí las dos son fórmulas hacia adelante. Entonces, ¿cómo quedaría el método? ¿Qué es lo que sigue? Pues quedaría U, hablado en X, Y, T sub J más 1, menos U en X, Y, T sub J, lo mismo de antes, porque esta parte no ha cambiado, más A por U en X, Y más 1, T J, menos U en X, Y, T J. Esto entre K. Más el error de truncamiento igual a 0. Donde el error de truncamiento aquí sigue siendo O de H más O de K. Perdón, entonces aquí hay un error, este es O de H. Bien. Entonces, ven la diferencia, prácticamente la diferencia está en este término. En este término de aquí, en esta resta. En lugar de ser U sub i j menos U sub i j men i menos 1, j, es U sub i más 1, j y U sub i, j. Esa es la diferencia. ¿Cuál será mejor? En breve vamos a verlo. Pero ok. Entonces, contrastémoslo con el anterior. Entonces, veamos el stencil ahora. El stencil está dado por. Y aquí tenemos tiempos T sub J más 1 y T sub J solamente. Y nodos espaciales tenemos XY y XY más 1, que es muy parecido, solo que el XY está aquí y aquí el XY más 1. ¿Cuáles son los nodos utilizados? Y, J más 1, o sea, este. El i, j y el i más 1, j. Estos son los conocidos, porque no son del tiempo más alto. Son los que suponemos conocidos y este es el que queremos encontrar. Vemos que este método también es explícito. Ok, entonces aquí hay una pregunta que hacerse. Bien, si los dos métodos son implícitos, tienen el mismo orden de truncamiento, entonces, ¿no deberían de ser prácticamente lo mismo? Entonces, la respuesta es que en una primera vista podría ser que sí. Vamos a revisarlo con un ejemplo a continuación. Pero antes terminemos de plantear el método. Quitando el término de truncamiento y siempre poniendo el lambda de la misma forma. El término de truncamiento o el error de truncamiento. Y haciendo lambda igual a por k sobre h, el método nos queda, o el método quedaría,
como u sub i, coma j más 1, igual a 1 más lambda u sub i, coma j, menos lambda u sub i más 1, coma j. Y aquí el recorrido de las variables para i, vean que puede empezar en 0 aquí, no hay ningún problema, pero no puede llegar hasta n más 1, porque aquí se pasa. Y en j, igual que antes. Aquí, para poderlo, o para poder aplicarlo, necesitamos la condición inicial, que si la tenemos, u sub i, 0, esta si la tenemos, es g sub i, que igual que antes se define como g de x y u sub n más 1, coma j, porque igual que antes, pero en el extremo opuesto, aquí no podemos conocer mediante esta fórmula los valores de la función en el lado de, o en el extremo derecho de nuestro límite numérico, ¿verdad? Con límite numérico me refiero a esto de que encajamos x entre xl y xr. Entonces, con el último método, con el down, no puedo conocer la función en el extremo derecho, y con el upwind no puedo conocer la función en el extremo izquierdo. Así que eso es algo con lo que tenemos que lidiar, de cómo lo vamos a construir, porque de momento con lo que hemos deducido, no tenemos ninguna condición que nos diga debe de ser esto o podemos utilizar esto. Okay. Pero antes de empezar a pensar en cómo resolver ese problema, veamos qué tan efectivos son a través del siguiente ejemplo. Entonces, vamos a considerar. Considere la ecuación de advección. Advección con a igual 1, para simplificar, que x está entre menos 10 y 10, y que t está entre 0 y 7. Entonces, para el método upwind, considere u sub ser, bueno, u sub menos 10, ah, no, no, perdón, tiene que ser u sub 0, porque son los índices, pero con u sub 0 siempre nos referimos al extremo izquierdo, esa es la ventaja. Entonces, con u sub 0, coma j, igual a 0, y para el método downwind, considere que u sub n más 1, o sea, el extremo derecho, coma j, es igual a 0. Ok, vamos a ver. Okay, aquí vamos a utilizaremos n igual a ver si son 203 puntos los que vamos a utilizar en el eje X. Entonces son n igual a 201 debería de ser, ¿no? Ok. Aunque creo que el libro toma 200 al final. Pero bueno, entonces 200 o 201, no lo deja muy claro
el autor, pero según mis cuentas debería ser 201, pero la simulación salen 200. Pero ok. Entonces, y M va a ir variando. Entonces, utilizamos 50, 72 y 100. Ok, entonces vamos a ver. Bien, ahora les voy a mostrar una serie de videos en los que se muestra la simulación para que sea un poco más rápida de ver. Ok, entonces primero vamos a ver el downwind. Porque el downwind es algo o tiene un problema muy grande al momento de resolver este ejercicio. Ah, por cierto, antes de mostrarles la simulación, estamos utilizando como condición inicial g de x igual a esta función, que es la que escribe en el primer ejemplo de la sección 4.1, g de x igual a 1 y 0, 1 cuando x esté entre 0 y 1, y 0 en otro caso. Bien, entonces ahora veamos cómo resuelve con todos estos datos el método downwind. Entonces vean lo que ocurre. De momento es la solución inicial, pues prácticamente está como debe de ser. ¿Okay? Pero vamos a ver qué pasa cuando empieza a correr el tiempo. Okay, tenemos un problema muy serio aquí. El primer problema es que lo que podemos observar es que están todos estos picos de inestabilidad. ¿Ok? Eso significa que el método tiene un problema de estabilidad. Hay que ajustar ese lambda a lo mejor, determinando una condición de estabilidad. Puede ser. Lo otro es que si lo ponemos de nuevo, parece que la simulación va repitiendo esa inestabilidad, pero en dirección hacia la izquierda, en lugar de hacia la derecha, donde se va moviendo la solución exacta. Y eso es algo que no se lo vamos a perdonar al método downwind. El hecho de que vaya en dirección opuesta, lo que significa es que no lo podemos aplicar. Entonces, por dar un contexto, downwind significa algo como a favor de la corriente, sí es a favor del viento, pero aquí lo que estamos viendo es que va como en dirección opuesta. Y realmente es que el método downwind se utiliza principalmente para el caso en el que A es negativo. Precisamente porque la dirección de la solución al utilizar el método downwind es hacia la izquierda, que es la dirección que tomaría si A fuese negativo. Entonces, esto lo que nos dice es que vamos a tener que descartar el método downwind para el tipo de problema que nos interesa, que es con A positivo. Entonces, ok, ahora vamos a ver cómo resuelve el método upwind para diferentes valores de M. Entonces, solo déjenme ver. Quiero ver. Estamos. Ahora sí, creo que deberíamos estar viendo el método upwind. Y con un M de 50, en este caso estamos utilizando N igual a 100, lo que genera un lambda de 1.414. Ok, vamos a ver qué pasa aquí. De momento, en el tiempo t igual a 0, pues se ve como un comportamiento esperado, parecido a la solución exacta. Pero a medida que van pasando el tiempo, podemos observar que hay estos picos de inestabilidad. Lo bueno es que lleva la misma dirección. Así que a lo mejor el único problema aquí es de estabilidad. El lambda tiene que estar controlado aquí. Okay. Pero eso lo vamos a poder confirmar si vemos otros ejemplos con un m más grande. Por ejemplo, con m igual a 72, que está acá. Entonces, este m igual a 72 al correr la.
Correcto, aquí la punteada es la exacta y lo que va en trazado en azul es la simulación o el método, la aproximación, mejor dicho. Entonces, lo corremos ahora para m igual a 72. Y se observa algo bastante aceptable. Si bien es cierto, hay unos errores aquí en lo cerca de los bordes, lo cual es esperable a partir de que los métodos siempre generan soluciones continuas y pues la solución no es continua. Entonces, prácticamente lo que genera es esta especie de aproximación que se intenta ajustar al salto que hay aquí, pero que no lo logra obviamente por el hecho de querer aproximar una función discontinua con una función continua. Okay. Pero lo que sí podemos destacar es que se mantienen aparentemente todas las propiedades, se van moviendo en la misma dirección, tienen una forma muy parecida, de hecho esta parte plana de arriba la simula a la perfección, y antes y después de ciertos valores también está perfecta. Esta es una muy buena aproximación. Eso significa que aquí el lambda está controlado. Así que seguramente lo de que vimos anteriormente con m igual a 50 era un problema de estabilidad. Hay que determinar la región de estabilidad para poder saber quién qué valores de m podemos escoger. Okay. Pero sucede que, por mera curiosidad, si nosotros hacemos m igual a 100, un poquito más grande, vamos a tener lo siguiente. Y la g que se está utilizando aquí es la que les comenté. La del salto, que es que x va a ser 1 cuando esté entre 0 y 1 y 0 en nuestro caso. Sí, correcto, la seccionada. Y vamos a ver, probemos con m igual a 100. En teoría debería de mejorar lo anterior, porque es lo que pasaba antes. Si aumentábamos el m, la solución era todavía mejor que la anterior. Eso involucraba un costo computacional más grande, pero era una mejor aproximación. Pero vean qué es lo que pasa aquí. Lo que podemos observar es que, de cierta manera, la onda que nosotros estamos, que estamos simulando se va como disipando, porque la altura va disminuyendo a medida avanzamos con el tiempo. Eso es un problema que hay que analizar bien, porque eso nos deja un pequeño problema ahí todavía. Pero la razón por la que está ocurriendo esto ya no es por estabilidad, porque la estabilidad corresponde a esos picos inesperados en la solución. Entonces aquí se mira una solución bastante estable. No hay ningún pico extraño. Lo que sí vemos es que no se está aproximando bien, porque si bien es cierto, se mueven de la misma forma, muy parecidos y van ahí, pero la primera diferencia que podemos notar, por ejemplo, es que el rango en el que intenta aproximar el salto como una curva es muy pronunciado y luego la parte de arriba va bajando. Eso son indicios de que el error que está ocurriendo aquí es de truncamiento. Entonces aquí, si queremos una solución más precisa, necesitamos un método de orden mayor, no aumentar el m. Entonces necesitamos una técnica para poder determinar como el rango de m que es óptimo, porque si no, pues no vamos a saber exactamente qué valores utilizar. Ok, entonces eso ya nos proporciona algo interesante, ya tenemos que pensar, pero de momento sabemos que el downwind está descartado y el upwind necesita determinarse cierta región de estabilidad. Pero lo de estabilidad lo vamos a abordar mañana, y aunque en sí la forma de determinar estabilidad es la misma que ya vimos para la ecuación del calor, pero lo vamos a ver mañana con un par de ejemplos y otras cosas, pero lo que vamos a establecer es algo teórico que me diga por qué estoy realmente descartando el downwind, por qué no funciona el downwind. Más allá de lo visto en la simulación, ¿por qué no funciona? Eso es lo que vamos a terminar de esclarecer. Entonces, es aquí donde entra esto que les comenté del
dominio de dependencia numérica. Entonces, el dominio de dependencia numérica es el conjunto de todos los nodos, de todos los nodos del mallado que se utilizan desde la condición inicial para obtener el valor de la función en el punto. Entonces, para que sea un poco más visible, déjenme mostrarles cómo sería el dominio de dependencia para el método downwind. El dominio de dependencia numérica o el dominio. Sí, el dominio de dependencia numérica sería este de aquí. Vamos, les muestro esto. Este de aquí. Vean que si queremos conocer la función en el nodo XY y TJ, que es este de aquí, según el stencil que teníamos para el método downwind, que está aquí, yo necesito, para conocer un nodo, yo necesito el valor en el nodo que está justo debajo y el que está a la derecha de ese. Estos son los que necesito para conocer este valor de aquí. Esto es la dependencia inmediata, pero el dominio de dependencia numérica dice que yo tengo que repetir esto hasta que llegue a la parte de las condiciones iniciales. O sea que yo tendría que ver qué nodos utilicé para encontrar este valor y qué nodos utilicé para encontrar el valor en este nodo. Y es lo que se va viendo aquí. Hasta aquí tenemos el stencil original. De ahí, para encontrar este valor o el nodo en este valor de aquí, yo necesité el de abajo y este. Y para conocer el valor de la función en este nodo, yo necesité este de abajo y este de aquí. Nada más. Y si repetimos ese proceso hasta llegar al T sub 0, que es este de aquí, entonces nos deja todo este de aquí. Y esto es el dominio de dependencia numérica. ¿Por qué eso se le llama dominio de dependencia numérica? Porque recuerden que en la condición inicial el error es cero, porque esos datos son conocidos. Así que todas las aproximaciones de arriba provienen de estos datos, o dependen, mejor dicho, de estos datos. Entonces, por eso se le llama dominio de dependencia numérica. A diferencia de la dominio de dependencia de la ecuación original, el cual solo es. Tiene el mismo principio, porque es saber qué valor del eje X tengo que tomar para conocer el valor de la función. Tiene el mismo principio, solamente que aquí, pues para llegar a este valor, no solamente ocupé uno de abajo, sino que ocupé todos estos. Y pues, si vemos el dominio de dependencia numérica del método upwind, es parecido, solo que hacia el otro lado. Es este de aquí. Y pues el dominio de dependencia numérica sería todo este de acá. Este es el dominio de dependencia numérica. Entonces, si revisamos. ¿Dónde está el dominio de dependencia de la solución exacta, o sea, de la ecuación o diferencial?
como el A es positivo, pues prácticamente el dominio de dependencia de la solución exacta siempre está a la izquierda, es decir, está antes. Entonces, y para la solución exacta necesita este nodo, o algo cerca de este nodo, o de este punto, mejor dicho, la solución exacta. Y si, por ejemplo, la solución numérica me está tomando valores de aquí para acá, es normal que la aproximación no tenga ni por cerca el valor que esperamos. Porque estoy utilizando todos estos nodos de aquí y todos esos nodos ni siquiera los utiliza la solución exacta. Entonces no tengo nada de información relevante que me haga llegar a la respuesta correcta en ese nodo. Sin embargo, si utilizo el otro método, el método Upwind, yo tengo que se utilizan más o menos todos estos valores de aquí, entre los cuales está incluido este. Así que tengo algo de información que me va a servir para encontrar o para aproximar de mejor manera la solución exacta. Entonces, a eso que les acabo de decir así intuitivamente, se le conoce como condición CFL. Y eso es lo que no cumple el método Downwind. El método Downwind no cumple la condición CFL y el método Upwind sí. Entonces, por eso es ese problema que está ocurriendo. Entonces, voy a definir exactamente qué es la condición CFL y con eso vamos a quedar por hoy. Mañana vamos a hacer unos cuantos apuntes. Entonces, condición CFL. La sigla CFL viene de Courant, Friedrich, ver, déjenme lo escribo bien. Okay. Friedrich y Levy. Entonces de ahí viene el CFL. Courant, Friedrich y Levy. Esta es la condición propuesta por ellos es que el dominio de dependencia numérico debe ser acotado déjenme ver, aquí dice, debe ser acotado. Aquí dice, o contener el dominio de dependencia del problema, pero me parece que no es solamente o. Sino que debe de ser y. Pero bueno, vamos a escribirlo tal cual. Debe ser acotado o debe contener el dominio de dependencia del problema. Es decir, de la solución exacta. Insisto, creo que aquí debe de ser una I, porque este método de el downwind es acotado. Pero no contiene el dominio de dependencia. Yo creo que debe ser una I. Aunque es que me parece que tal vez es la razón que el método numérico no sea acotado, pero contenga el método de dependencia, ¿no? Del problema, perdón, que contenga el dominio de dependencia del problema. Pero es que en ese caso no habría necesidad de poner entonces de que debe ser acotado. ¿Sí? Pero bueno, de momento creo que para definirlo y dejarlo según lo que la lógica nos lleva, es que debe de ser una I, y si encontramos
O si encuentro una razón para que no sea una y yo se las voy a replantear de nuevo. Pero de momento lo vamos a manejar así. Entonces el dominio de dependencia numérico debe ser acotado, debe ser una cantidad finita de puntos y debe de contener al dominio de dependencia del problema. Entonces mañana vamos a hacer unos apuntes sobre el dominio de dependencia, sobre la condición y cómo esta condición no reemplaza la estabilidad. Sea, no es suficiente para garantizar estabilidad. ¿Ok? Entonces, por hoy vamos a dejarlo Lick, hasta aquí. Dígame. disculpe, tengo una duda. Fíjese que en la guía, en el problema 3.15, le pide hacer una gráfica y creo que en el 3.18 también. Entonces, no sé cómo se manejarían esas gráficas. Okay, En unos incisos, son incisos aparte. Sí, vamos a ver. Okay, dice que prima el máximo error, o sea, al momento de tirar todo el error en el tiempo t igual a 0.2, okay. Como una función de m, okay. Ok, sí, ahí bueno, lo que tocaría hacer ahí es trazar esas gráficas, ¿verdad? Porque en sí hay que definir, hay que calcular el error máximo en el tiempo que se nos da, que es 0.2 en el caso del 3.15, en los dos incisos, y de ahí lo que hay que hacer es encontrar ese error máximo para todos los m que aparece ahí, para el n dado. Y de ahí, o sea, lo que le va a dar entonces es solamente imprimir una lista de puntos. Entonces, esos O sea, puntos, ¿sí? no sé si lo entendí. O sea, le pide encontrar el error máximo, Sí. ¿verdad? O sea, el error supremo, por así decirlo. Entonces, en esa lista de errores que le va a dar, solo es buscar el que tiene Octave, Ok, buscar ese error. recuerde que en sí lo que le llama error máximo es el error o sea, para el tiempo t igual a 0.2. Permítanme, vamos a escribirlo por aquí. Vamos a ver. Entonces, para usted la solución al final le queda U sub 0, coma J para el tiempo igual a J en general. U sub 1, coma J, U sub 2, coma J y así. Hasta U sub, a ver, dice aquí que N es, que primero tome N igual a 30, entonces usted va a tener 29, coma J. U sub 30, coma J. Como llega hasta N más 1, U sub 31, coma J. Estas son las aproximaciones en el tiempo t igual a j. Perdón, tiempo t igual a t sub j. Ok, entonces cuando le pide el error máximo a usted, los errores serían la solución exacta en los nodos xy. Bueno, el primero sería en x0 y t sub j. Y esto le va a restar la aproximación. Esos son los errores, así en valor absoluto. En x1, tj, 1, j, y así. U en, este, pero esta U es de la solución exacta. x2, tj, menos u2, j, y así. Hasta el último que sería u sub x 31, j. Menos U sub 31, coma J en valor absoluto,
Entonces, estas son las soluciones exactas, estas son las aproximaciones utilizadas, y pues de todos ellos va a salir el error máximo. Entonces, de aquí sale el error máximo, que le puede llamar EM, o le puede llamar simplemente como una E mayúscula y con J. Entonces, este sería el error máximo en el tiempo t igual a j, en el tiempo t igual a t sub j. En este caso le piden que sea que lo haga en t igual a 0.2, o sea, en el t, en el último. Entonces, en el ejercicio le pide que utilice el tiempo t igual a t. Entonces, usted va a encontrar el error máximo es sub t, pero este t sub t va a ser una función de m, porque eso va a depender de cuántos nodos está utilizando para el tiempo t. Entonces, le pide que usted que grafique esta función de esta manera, que aquí va a poner el error, perdón, el t, como función de m. Entonces, que usted va a graficar, por ejemplo, dice, en el inciso F, voy a tomar de referencia. Para m igual a 4, el error dio tanto. E iba a marcar un punto. De ahí para m igual a 8, va a quedar otro punto. Y de ahí para m igual a 16, 32 y los demás. 64 y 128. Y ahí le va a quedar una serie de puntos. Sí, es decir, bueno, eso sí, en el inciso, bueno, ese es el inciso F, ¿verdad? El Correcto. anterior inciso también le pide graficar. No sé si, es que no entendí bien ese lo que dice ahí, no sé si, porque ahí dice calcular, pero Sí, pero me imagino que será. en este caso es sí, lo que pasa es que en este caso lo que le piden no es graficar los errores en el caso del inciso E. En el inciso E le pide graficar la solución completa, no los errores, sino toda la solución. Es decir, en el inciso E lo que le pide es que grafique en el eje T y X, primero la solución exacta, digamos que es esta. De ahí la aproximación hecha tomando M igual a 4, que le va a dar una aproximación más o menos así, digamos. De ahí la solución. Pero esto es para, perdón, aquí no es en T, no es el eje T, es U de X, coma T, solo que aquí está utilizando T igual a 0.2, es decir, la solución que dé lo va a evaluar en 0.2 y ahí va a tener unas gráficas con respecto que dependan de X. Y esta sería para m igual a 4, de ahí otra para m igual a 8. Disculpe, estoy saliendo un poquito feas. Okay. Para m igual a 8 y otra para m igual a 16, junto con la solución exacta. Entonces, en este caso, solo son puntos así que vamos a ir uniendo. Creo que con el comando polyfit lo pueden generar este de aquí. Pero este de aquí es. Va a quedar algo parecido, solamente que en este caso lo que hay que graficar es el conjunto de. Es este conjunto de valores. Pero para el tiempo t igual a t. T igual a t mayúscula. Este conjunto de valores. Pero que lo haga, a ver, con. A ver, ¿con qué n dice? Ah, bueno, dice que uno decida cuántos valores utilizar en el eje X. ¿Okay? Entonces ahí Oh, uno. Entonces sí, ahí. no, creo que sí entendí porque esto creo que, bueno, había algo parecido que hacer en el anterior. Al menos la del error, sí, sé cómo se hace y la otra, pues, solo Perfecto. habría que co como que copiarle
El que usted mandó por Telegram. Sí, solo que en este graficar son todos estos puntos, pero en el último nodo temporal. Sí. Ok, entonces creo que eso sería todo, ¿verdad? Listo. Bueno. Lick, Sí. te iba a preguntar que si podría dar un poco más de tiempo hasta el viernes. Sí, está bien. Está bien. Gracias. Listo. Bueno, entonces, aquí llegamos por hoy, aquí nos pasamos un poquito, pero creo que valía la pena. Entonces, listo, seguiremos mañana. Tengan feliz tarde. Feliz tarde, Lick. Gracias, Gracias, Lick.